manchas negras en el cuello podría ser acantosis nigricans. ¿Has notado que tu piel, específicamente en tu cuello, pareciera como si estuviera manchado? Pero no importa cuánto te frotes, la mancha no desaparece. Cuidado, podría ser signo de acantosis nigricans. Una afección en la que algunas partes de la piel se vuelven más gruesa y se oscurece. ¿Qué es la acantosis nigricans? Si tienes acantosis nigricans, probablemente te preocupa cómo te ves. Notarás que la piel es más gruesa y más oscura, en especial alrededor de las articulaciones y en las zonas con muchos pliegues y arrugas. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas a mi canal y actives la campanita para las notificaciones. Ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores. Si ya estás suscrito, dale me gusta a este video y déjanos tu comentario y te regalaré un corazoncito. Como los nudillos, las axilas, los codos, las rodillas y el cuello. Algunas personas tienen piel más oscura y más gruesa en las palmas de las manos, en la parte interna del muslo, la ingle, los labios y otras zonas. La piel suele permanecer suave, por eso se suele usar la palabra aterciopelada, para descubrir los síntomas de la acantosis nigricans. Síntomas de la acantosis nigricans. Según Mayo Clinic, una importante y prestigiosa clínica en Estados Unidos, los cambios en la piel son los únicos signos de la acantosis nigricans. Percibirás que la piel está oscura, espesa y aterciopelada, en los pliegues y en las arrugas del cuerpo, generalmente en las axilas, en la ingle y en la parte posterior del cuello. Casi siempre los cambios en la piel aparecen de forma lenta. La piel afectada también puede tener olor o escozor, pero como la acantosis nigricans puede ser una señal de otras afecciones médicas, es una buena idea para hacer que un médico la examine. Causas de la acantosis nigricans. Las personas con sobrepeso u obesidad tienen más probabilidades de desarrollar acantosis nigricans. Con frecuencia se reduce o desaparece al bajar de peso. Algunas personas con esta afección la heredan. Ciertos medicamentos también pueden provocar acantosis nigricans. Por ejemplo, las píldoras anticonceptivas o los tratamientos con hormonas. A veces se presenta en personas que tienen diabetes tipo 2 o que tienen más riesgo de tener este tipo de diabetes. En estos casos, la acantosis nigricans en sí misma no es peligrosa, pero puede ser una señal para que los médicos comprueben si una persona padece diabetes u otros problemas de salud. En algunos casos, detectar y tratar el problema de salud podría ser que la afección de la piel mejore o desaparezca. ¿Qué hacer? Primero, no entres en pánico. La acantosis nigricans en sí misma no es peligrosa ni contagiosa, pero debes ver a un médico para asegurarte de que no se deba a otra causa que sí requiera atención. En algunos casos, la acantosis nigricans puede ser una señal de que tienes riesgo de sufrir diabetes. Cada vez que notes un cambio en el color, el espesor o la textura de la piel, es aconsejable consultar a un profesional del cuidado de la salud. Si te diagnostican acantosis nigricans, tu médico tal vez quiera hacerte análisis de sangre y otras pruebas para intentar descubrir qué es lo que le está causando o para buscar otras afecciones como la diabetes tipo 2, que son más frecuentes en personas con acantosis nigricans. Tratamiento. Si tu médico determina que tu acantosis nigricans no está relacionada con una enfermedad más grave, no es necesario tratarla. Pero tal vez prefieras hacerlo si tu médico cree que existe una manera de ayudar a mejorar el aspecto de tu piel. En algunos casos, la acantosis nigricans desaparece por sí sola. Tu médico tal vez te recete lociones o cremas. Haz todas las preguntas necesarias para comprender cómo y cuándo seguir el plan de tratamiento. En algunos casos, mantener un peso saludable con actividad física y una buena dieta puede ayudar a prevenir o tratar la acantosis nigricans. ¿Le habías dado importancia antes a estas manchitas negras? Sé que ahora, después de escuchar esto, te harás un chequeo y acudirás al médico, claro, como ya te dije antes. No debes entrar en pánico,
Solo recuerda que la clave para llevar una vida saludable es mantener un estilo de vida sano, hacer ejercicio y alimentarte bien. Además de que una visita al médico mensual no te quitará el tiempo. Cuéntame, ¿ya conocías la acantosis?